Muy buenas noches con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pagora Camargo y ya estamos viernes 24 de marzo 2023. El día de hoy temas importantes que vamos a hablar, poliomelitis en Perú, qué es lo que está pasando, qué es la polio, que puede dejar, qué secuelas tiene, vamos a hablar sobre ello rápidamente. Antes de hablar sobre este tema, mañana estaremos hablando sobre Tanzania, ya es de conocimiento que la enfermedad mortal que habría sido descrito en Tanzania, que habría causado insuficiencia renal, que causaba hemorragia, no era gripe aviar, algunos decían que era gripe aviar, en ningún momento nosotros pensamos que era gripe aviar, porque la gripe aviar no va a causar sangrado, pero sí era Marburgo. Así que tenemos en menos de un mes, porque el 14 de febrero se habría reportado en Guinea Ecuatorial, que se encuentra más para la región occidental, el caso de un brote de Marburgo. Y ahora se registra en Tanzania, al otro extremo, ahora en la parte oriental de África. Entonces son dos brotes que se... Prácticamente la distancia que existe entre Guinea Ecuatorial y Tanzania son alrededor de 2.800 kilómetros. Es decir, ojo, en menos de un mes vemos dos brotes de Marburgo en África. Acuérdense de la viruela del mono. El periodo de incubación del virus de Marburgo son 21 días. Podría extenderse fuera de África. Ya la viruela del mono lo habló. Eso mañana sábado analizaremos sobre ese dato. Hoy día vamos a hablar sobre poliomielitis, Una enfermedad que no ha sido erradicada, que sobre todo en países como Pakistán, en países como Afganistán, la poliomielitis sigue presente. Lamentablemente hoy en día, después de 32 años, se registra en Perú un caso de poliomielitis y vamos a hacer el análisis de ello. Vamos a compartir alguna información importante a conocer. Ojo, la variante Arturo, variante Arturo XBB 1.16, ya está presente en 17 países, es más contagiosa que Kraken. Mientras que el mundo vive en un estado de felicidad y de alegría, que COVID-19 ya terminó, las personas se están infectando de manera sintomática y ha sido, ha sido confirmado de que el coronavirus afecta al ADN. Afecta al ADN. El video que publicamos hace unos momentos hemos convertido sobre ello. El coronavirus afecta al ADN. Los estudios demuestran que hay alteración de la cromatina. Y la cromatina tiene que ver con la parte del genoma. Si el virus puede alterar el genoma, puede cambiar. La estructura genómica de nuestro ADN, por lo tanto, puede provocar enfermedades que hasta el momento no conocemos. Un cambio en un aminoácido puede cambiar una proteína y un cambio en una proteína puede desencadenar mutaciones que pueden hacer que la célula cambie su comportamiento. Ese es el origen del cáncer, por ejemplo. Una célula cambia genéticamente y eso conlleva a que se pueda dar alteración en la división celular. Y aparece el cáncer. Así que yo ya lo mencioné desde 2020. COVID-19 se podría asociar a un incremento de cáncer de pulmón. Los, las investigaciones y los estudios probablemente me estén dando la razón. Así que yo estoy indicando esto. Y lo más importante, prudencia y cuidarse. Todavía no ha terminado. Hay tres regiones de la OMS que tienen casos elevados de COVID-19. Acuérdense cuáles son. Mediterráneo Oriental el sudeste asiático y Europa. De las seis regiones de la OMS, tres registran incremento de casos COVID-19. Europa ha registrado un aumento del 9%. Mediterráneo occidental, 80%. Sudeste asiático, 79%. Esto no ha terminado. Si la OMS declara ahora en abril, fin de la pandemia, lamentablemente se acabó todo, en el sentido de que no va no a haber estudios, no va a haber seguimiento, las personas se van a infectar, y vamos a ver después de unos meses unas secuelas que el mundo no ha conocido hasta hace 100 años atrás. Lo que pasó con la gripe española, donde después de unos años existió una ola de mortalidad por infarto al corazón. Así que advertidos estamos. Muy bien, vamos a hablar sobre la polio y responder algunas preguntas. Lo primero que tenemos que entender es qué es la polio, qué es lo que está pasando y qué es lo que dicen los expertos, ¿correcto? Si nosotros vamos a ver el reporte que se ha dado en estos últimos días en Perú sobre la polio, vamos a conocer este detalle. En pantalla vemos nosotros y dice el mensaje: La polio, la poliomelitis vuelve al Perú después de 32 años. Poliomelitis vuelve al Perú después de 32 años. Correcto. No olvide darle un me gusta al video para que la información se comparta. El día de hoy estábamos compartiendo también, ahora último, sobre los beneficios del brócoli, así que hay que estar atentos a la al informe que vamos compartiendo para nosotros conocer estos temas. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre lo que pasa en Perú. Entonces esto ya se venía advirtiendo desde el año pasado, cuando en Europa ya se mencionaba que el apoyo podría resurgir y lamentablemente se está dando en Sudamérica. La polio vuelve a Perú después de 32 años. El paciente sería un paciente bebé, un paciente de un año, indígena, en donde se emite una alerta epidemiológica. ¿Dónde se detectó esto? En el norte del Perú, nororiente, en la región de Loreto. Los tutores del menor, algo importante, que decidieron no vacunar, no vacunar, no vacunar. ¿Por qué se dio la polio? Porque no vacunaron al niño. ¿Por qué no lo vacunaron? COVID-19, creencias, está muy lejos, ya no queremos ir a la al centro de salud, no me comentaron, no lo sabía, X motivos. La cosa es que no se vacunó. Entonces, esto es un motivo de investigación. Una enfermedad que lamentablemente termina y voy a poner imágenes para que nosotros aprendamos sobre ello. Una enfermedad que puede terminar con un paciente postrado, con un paciente postrado en una silla de ruedas de por vida. Eso es la polio. Si usted ve hoy en día a personas que pueden tener entre 35 o 45 años de edad y usted lo ve con una silla de ruedas o ve esta imagen caminando una persona con una atrofia muscular y lo ve caminando con una muletas o lo ve en una silla de ruedas, van a disculpar, pero eso es una negligencia. Es una negligencia, una negligencia del sistema. Es una negligencia de los padres, una negligencia de los tutores. Es una situación que no se debe registrar. Esto no debe registrarse nunca más. No puede pasar de que un niño que futuramente será un adulto pueda terminar en una condición como esto, eso es inconcebible en el siglo XXI. Una enfermedad viral causada por un enterovirus conocida como el virus de la polio, que afecta a los nervios de la médula espinal y por lo tanto va a causar una atrofia muscular y esto va a conllevar a que la persona quede postrada en una silla de ruedas o quede paralítico o quede limitado funcionalmente no podemos nosotros permitir que suceda estos datos y es importante conocer qué pasa con la polio es importante entender que el virus de la poliomielitis afecta afecta a las neuronas de la médula espinal y esto va a causar de que ya no haya una inervación a nivel periférica y los músculos de las piernas, generalmente son las más debilitadas, van a atrofiarse y esto va a conllevar a que lamentablemente tengamos a una persona postrada en una silla de ruedas o a una persona con limitaciones funcionales de por vida. Porque esto no tiene manejo. El virus afecta a las neuronas motoras, afecta a las neuronas de la médula espinal y eso termina causando, lamentablemente, estas limitaciones y eso que esta es la forma en que podría presentarse en la forma paralítica porque también podría afectar al bulbo raquídeo y conllevar a un paro respiratorio y a la muerte del paciente esta es la importancia que nosotros tenemos que conocer de la polio la polio es una enfermedad infecciosa causada por un virus y este virus puede conllevar a un daño a nivel neurológico que va a terminar produciendo lamentablemente una atrofia muscular y esto va a conllevar a las situaciones que nosotros estamos viendo situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta y que debemos estar alertas esta es la situación real que tenemos que nosotros notificar y tenemos que estar viendo entonces son datos que nosotros tenemos que estar mencionando. La situación actual es de que la polio se puede activar y esto puede conllevar a que, otros, a que otros países de la región empiecen a registrar un brote importante y se puede desatar lamentablemente un brote epidémico. Entonces la polio es causada por un virus que se conoce como el virus de la polio. Es un virus ARN, pertenece al género de los enterovirus, se contagia por vía fecal-oral, es decir, cuando uno tiene las manos contaminadas de la persona que tiene la infección, contamina a otra persona. La polio va a conllevar a ingresar por vía fecal-oral, por la vía oral, por la cavidad bucal, por la nariz. El virus va a llegar después a instalarse a nivel de la médula espinal. Y finalmente va a terminar causando un daño neurológico, que la consecuencia de ello va a ser la alteración motora y las secuelas de la atrofia muscular que va a provocar esta enfermedad. Muy bien, entonces en Perú se reporta ello, el Ministerio de Salud habría notificado en Perú que después de 32 años se notifica el registro de poliomielitis aguda. Una enfermedad que afecta principalmente a los nervios de la médula espinal y del tronco cerebral. El paciente, un bebé de un año de la comunidad Nueva Belén de Loreto, los tutores habrían dejado o postergaron su vacunación. Las manifestaciones clínicas fueron fiebre, tos, debilidad en los miembros inferiores, lo cual inicialmente se habría pensado que era una parálisis flácida aguda. Sin embargo, al hacer los estudios y mandar las muestras a Brasil, se confirma de que era poliomielitis. Notificación importante a tomar en cuenta. Y ahí el ministerio lanza este comunicado que habla sobre la situación actual de la poliomielitis. Y se está viendo de que existe, lamentablemente, un retraso en la vacunación. Entonces, esta es la situación que nosotros... Tenemos que estar atentos. Si usted ve en el trabajo, lamentablemente, a una persona de 35 o 45 años que usa silla de ruedas o que camina con dificultad con muletas, ello lamentablemente representa un cuadro que pudo evitarse con una vacuna que muchas veces se administra de manera oral. Muchas veces de manera oral se le coloca la vacuna al niño. Y con eso evitamos una enfermedad que lo puede terminar limitando para toda la vida. Así que estos datos son importantes a conocer. La poliomielitis es una enfermedad que deja secuelas. Deja secuelas, la atrofia muscular es un problema serio que puede terminar con el paciente postrado en una silla de ruedas o postrado a lo que es las muletas una enfermedad que pudo evitarse, una enfermedad que pudo contenerse, pero que lamentablemente por la falta de vacunas no se consigue. Entonces, son datos que nosotros tenemos que estar alertas. Y la educación de la salud es importante estar nosotros aprendiendo sobre estos temas. La poliomielitis es un punto que debe ser entendido, que nosotros debemos conocer y que debemos estar alertas ante ello. Entonces, esta es la parte de la poliomielitis. Una enfermedad que ha vuelto a estar presente en Perú después de 32 años y que nosotros tenemos que estar conscientes del significado de ello. Una enfermedad que puede dejar secuelas y que puede conllevar incluso a la muerte del paciente. ¿Y esto por qué se da? porque también puede afectar al centro o al núcleo de la respiración y el paciente puede terminar con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, son datos importantes que tenemos que conocer. Son datos importantes que tenemos que nosotros estar alertas ante ello y estar conscientes de que si usted tiene niños y no han recibido su vacuna contra la polio, pues no espere y actualice la vacuna. Porque si no, lamentablemente, esos niños pueden ser las próximas víctimas de tener un cuadro que puede evitarse. La polio se puede prevenir, la polio se puede evitar y para ello la vacuna cumple su rol. ¿Correcto? Así que hay que tomar en cuenta estos datos y esto es real. Estamos hablando en pleno... 2023, un caso de polio que lamentablemente es una situación que se puede evitar, ¿correcto? Muy bien, vamos a responder algunas preguntas mientras vamos viendo las preguntas, entonces estar atentos a lo que se viene. Eh, como ustedes verán, prácticamente no muchos hablan de COVID-19. Tengo por lo menos la oportunidad de estar revisando de manera diaria, constante la información y yo me atrevo a decir con todo el respaldo académico que tenemos y sobre todo con la investigación que realizamos de día a día, la situación es preocupante. ¿Por qué? Porque los países no están notificando algo que está pasando. COVID-19 sigue infectando a las personas y tengamos mucho cuidado. Hoy día, por ejemplo, al usar mascarilla, algunos preguntaban por qué uso mascarilla si ya, si ya la pandemia terminó. Yo le menciono, ¿quién ha dicho que la pandemia terminó? Estamos asumiendo que ha terminado. Pero cada uno es libre de lamentablemente informarse y hacer lo que prudentemente quiere, cree que es conveniente. Obviamente, acá existe una desinformación que es peligrosa. ¿Peligrosa por qué? porque? Porque las personas se están infectando y van a terminar con secuelas que deja COVID-19. Así que estemos alertas ante ello. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. Si tiene usted algunas dudas o preguntas. Vamos a estar acá respondiendo, ¿correcto? Muy bien. A ver. Vamos viendo algunas preguntas. Saludamos a Alejandra Lemos. Muy bien, a Malinche. Saludos también. Gracias, Paulina Gómez. La polio es terrible. En el pasado, personas con polio, exactamente. Rosaura, en Colombia, ya no se cuidan y lo que hacemos no sabemos cómo hacer entender. Que el virus aún existe. Ya cada uno es libre de elegir. Lamentablemente, acá también tienen una responsabilidad muy importante en los países. ¿Correcto? Muy bien. A ver, del patio me pregunta: ¿Qué, hace, qué sabemos de la Cándida auris que ha afectado a personas en Estados Unidos? La Cándida auris ya lo habíamos hablado. Mañana podemos hablar sobre ese tema. Y lo hemos mencionado. Tenemos un video que hablamos sobre la cándida auris que se reportó un brote importante en España. En el 2022 se habló sobre un brote importante de cándida auris y ya es un problema bastante bastante a mencionar. Ya se ya se había hablado esto, entonces este hongo que se encuentra generalmente a nivel de los centros hospitalarios y que aprovecha ello ya estaba causando un problema en España. Entonces hay que nosotros estar atentos a ello. Y ya se había hablado sobre este problema que la cándida Auris representa a la salud. Tuvimos la oportunidad también de hacer un video de los hongos más peligrosos que pueden afectar al ser humano. Hicimos una lista de hongos mortales. Así que voy a compartir el video sobre ello. Hay un video que habla sobre hongos mortales. Y el 25, el 25 de octubre 2022, el año pasado, habría hablado sobre lo que estaba pasando en España. Esto lo hablamos el 25 de octubre 2022. Alerta hongos, próxima pandemia. Miren ustedes. Y para tener acá respaldo, comparto el enlace. A ver, me confirman si les llega el enlace. Entonces, alerta sobre pandemia de hongos. Dos puntos, enlace. Fecha 25 de octubre 2022. Estamos hoy día, 24 de marzo 2023. Es decir, esto ya lo venimos hablando desde hace prácticamente casi más, casi seis meses. Entonces me confirman si les llega el enlace. Las pruebas están ahí. Para que no se diga que no lo mencionamos con anticipación. Las pruebas están ahí. Me confirman si les llegó el mensaje. Correcto. Ahí están las pruebas. Alerta sobre pandemia de hongos. Otro tema importante que registramos era los hongos más peligrosos. Los hongos más peligrosos que nosotros debemos tomar en cuenta. La OMS dio una lista de hongos a tomar en cuenta. Dentro de ellos habría cinco hongos como son Candida albicans, Candida auris, el Cryptococcus neoformans. Han sido uno de los principales hongos que nosotros debemos tomar en cuenta. Y Candida auris ya se hablaba sobre todo que afecta a personas hospitalizadas. Entonces voy a compartir igual acá el enlace de... Lista de hongos mortales por OMS. ¿Correcto? Acá otro video. Perfecto, otro video que está ahí, que hemos compartido esta información. Este video fue publicado el 16 de febrero 2023. En noviembre hablábamos sobre, en un video corto, sobre el riesgo que representan los hongos, sobre todo en España, y hablábamos sobre también la cándida Auris. El video corto, donde explicamos sobre ello, que también voy a compartir el enlace. Entonces, esto es un video corto, video corto, sobre riesgos de hongos. Sobre riesgos de hongos. Muy bien. Ahí está el video corto, también lo comparto a las personas que están en Facebook, que están en YouTube, para que tengan la información y puedan ver terminando el video estos temas que tenemos que nosotros comprender. ¿Correcto? Entonces la información está publicada, la información está ahí. El punto está que muchas veces no revisamos la información. Así que ahí comparto los datos que tenemos que nosotros entender. Sobre este tema, entonces esta información, nosotros la hemos venido compartiendo ya desde el año pasado y la prueba queda ahí, correcto. Muy bien, gracias, Carmen Muñoz. Si sí llegó, correcto. Muy bien, llegamos a los 58. Me gusta, gracias a la comunidad, correcto, Carmen Muñoz. El hongo está en todos los Estados Unidos, ese hongo está en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. El hongo Candida auris está en todo el mundo. El problema es que la. Inmunosupresión que está viviendo el mundo está llevando a que esto incremente más el número de casos. La cándida auris, la cándida albicans son familia de hongos que son oportunistas. Aprovechan cuando la persona tiene la inmunidad baja para causar daño. Y las personas se están infectando más. ¿Por qué? Porque están haciendo inmunosupresión. ¿Y por qué hacen? Porque es una secuela de COVID-19 y nadie cree esto. Correcto, así que las personas viven con los ojos vendados y no están entendiendo la gravedad. Nosotros hemos dicho ya sobre ello. En febrero 2023 hablamos sobre los hongos más peligrosos. Y dentro de ellos, febrero 2023, hace un mes, hablábamos sobre Candida albicans, Cryptococcus neoformans, hablábamos sobre la Candida auris. El Aspergillus, que son algunos de los hongos más peligrosos que nosotros debemos tomar en cuenta. Obviamente que en esto no hablamos del Cordyceps. Porque uno puede decir, ah, qué bien la serie The Last of Us. La serie que hablamos sobre las personas que se convierten en zombies. Porque un hongo llega al cerebro y empieza a comerse el cerebro. Y prácticamente hace que las personas pierdan voluntad. Y se convierten en zombies. El hongo Cordyceps existe... Y solo afecta a hormigas y a algunos insectos. No al ser humano. ¿Podría pasar en el futuro una evolución? ¿Quién sabe? Pero actualmente el hongo cordipses, el hongo zombie, no afecta a los seres humanos. Publicamos un video sobre ello. Les comparto la información porque el objetivo es compartir la información. Vamos a hablar. Hablábamos sobre el hongo zombie. Así que para que usted tenga conocimiento de los hongos cordipses. que solo afectan a las hormigas o algunos insectos, ¿ok? Vamos a poner acá la pregunta: hongo zombie existe? Si sí existe, pero no afecta al ser humano. Ahí está el enlace para que también usted pueda ver el video sobre el hongo zombie. Entonces, como ven ustedes, toda esta información le hemos venido compartiendo. Lamentablemente, a veces no hay notificaciones por parte de las plataformas. Y a veces usted quizás no ha podido ver los videos que hemos publicado. Entonces, no hay problema. En las transmisiones en vivo, yo voy a compartir ello. Alex García en Instagram. Me dice, doctor, si sí llegó. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Alex García que está en Instagram. Un saludo cordial. A Mario. David en TikTok también y sobre todo a Milis Trevis. Gracias por estar ahí compartiendo el enlace. Un saludo a Carolina, que también está en TikTok, así que un saludo cordial. Y el objetivo es estar informando sobre estos temas. Entonces, si bien es cierto, las series de ciencia ficción tienen una base científica importante, pero nosotros tenemos que estar conociendo y viendo qué es realidad y viendo qué puede ser ficción. La serie en HBO Max, que es The Last of Us, que es una serie que si usted la ha visto bastante interesante, ya la primera temporada terminó, muy interesante, pero el punto de realidad y ficción es de que el hongo cordipses no infecta al cerebro del ser humano. En el cerebro del ser humano, a diferencia de los insectos, existe algo muy importante, la barrera hematoencefálica. Con eso, felizmente, nuestros cerebros están protegidos en gran parte de agentes infecciosos, salvo cuando una bacteria o un hongo llega ya sea por contaminación a través de una punción lumbar al líquido cefalorraquídeo. Situación que se dio en México. Usted escuchó que prácticamente a finales del 2022 hubo un brote de cuadros de meningitis en personas que log que logró causar la muerte de algunas cuantas y el factor en común era que eran mujeres embarazadas. Que resulta que una ampolla de locaína estaba contaminada un lote con la presencia de un hongo. Y cuando se le empieza a administrar para hacer la anestesia peridural o epidural en las mujeres embarazadas, para lo que es el parto sin dolor, lamentablemente el hongo estaba contaminando la ampolla de anestesia. Y esto que conllevó a que directamente ingrese al líquido cefalorraquídeo y se dé un brote importante de meningitis en México. Un brote importante de meningitis que se dio en México. Y esto fue algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Esto fue las víctimas de meningitis en Durango. 37 personas fallecidas, 79 contagiadas. Voy a compartir el artículo para que usted tenga conocimiento de cómo, cómo una estación como tal puede conllevar a esto. 2022 finales se dio y obviamente el problema se extendió hasta enero de 2023. Meningitis en Durango, México. ¿Por qué se dio? Se dio por un hongo. ¿Dónde estaba el hongo? En la ampolla del de anestésico, en la silocaína. Vieron ustedes el informe, acabo de compartir el enlace de la noticia para que la tengan ustedes a la mano. Entonces, la información está para compartirla y para que nosotros conozcamos sobre ello. Entonces, la meningitis en Durango. Un punto importante que se dio y que nosotros tenemos que estar notificando, ¿correcto? Entonces, la información estoy compartiéndola. Ahí está el enlace para que usted pueda ver la parte de estas informaciones que estamos nosotros compartiendo. Entonces, la meningitis en Durango es un punto que también se dio y que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, vean ustedes todo lo que se está presentando: vemos polio, vemos Marburgo, estamos viendo lo que es la parte sarampión, estamos viendo brotes de cándida, cándida auris, cándida auris, no solo albicans, sino también auris. Así que son problemas sanitarios que están ahí amenazando. Ojo, de todos ellos, uno de los más peligrosos es Marburgo. Y ya la viruela del mono le ha dado a Marburgo el camino que puede seguir. Basta que el virus de Marburgo, que se pueda transmitir de manera secundaria, humano-humano, a través de relación sexual o contacto cercano, basta que una persona, sobre todo tomando en cuenta... El camino que ha dado el virus de la viruela del mono que afectó a hombres homosexuales, hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, podría darse el camino para el virus de Marburgo. Basta que una persona se contagie de virus de Marburgo, viaje a Europa, tenga intimidad con otras personas, generalmente del mismo género, hombres con hombres, y ahí nace un brote importante de Marburgo. Pero la diferencia a diferente de lo que es la parte de la viruela del mono, que prácticamente de 85.000 personas infectadas, se habrán muerto menos de 100 personas, en el virus de Marburgo la mortalidad es del 88%. Es decir, que si nosotros lográsemos registrar 80.000 o quizás 100.000 personas infectadas, imagínense, se morirían por lo menos 88 mil. Así que la información está ahí. Marburgo puede salir. Y está ahorita presente en Tanzania. Y ya se ha registrado en Guinea Ecuatorial. Así que la información tiene que ser compartida. Y nosotros tenemos que estar en alerta sobre estos datos. Muy bien. Vamos leyendo algunas preguntas. Correcto. Carmen, ese hongo puede estar en instrumentos médicos, por ejemplo, uso ginecológico. El hongo está en cualquier, en cualquier superficie. El punto está en que la persona debe tener la respuesta inmunitaria baja para que el hongo cause daño. Así que por ese lado no se preocupen. ¿Correcto? Paulina, ¿cómo se pega la cándida y cuáles son las consecuencias? Las defensas bajas, una inmunodeficiencia o una defensa, defensas bajas va a causar que los oportunistas dentro de ellos los hongos causen avance y sobre todo causen infestación de nuestro cuerpo. Si nuestro sistema inmunitario está en este punto reactivo, adecuado, va a responder y no va a pasar ello. Esto sucede sobre todo en personas con inmunosupresión. Así que es muy importante. Cándida prácticamente es un hongo oportunista. Va a afectar a las personas que están con inmunosupresión. ¿Correcto? Los hongos no son agentes patógenos que pueden infectar a las personas con facilidad inmunocompetentes. Los hongos son hasta cierto punto agentes patógenos oportunistas. Es decir, que van a afectar cuando las defensas están bajas. Eso es lo que hacen los hongos y eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Los hongos afectan cuando las defensas están bajas. Son oportunistas. Los hongos son oportunistas y tenemos que conocerlos. ¿Correcto? Es por eso que a lo largo de todos estos años vamos aprendiendo nosotros sobre las enfermedades y sobre cómo debemos nosotros manejar. He compartido por eso los enlaces para que usted tenga la información de todo ello. Muy bien. Carmen Muñoz, gracias por la respuesta, no se preocupe. Así que por este lado hay que tener tranquilidad. Pero sí les quiero comentar algo. Las personas que se están reinfectando por COVID-19 van a ser inmunosupresión. Y eso ya lo dijo el ministro de Alemania. El ministro alemán ya habría mencionado que el tener episodios. De infección con reinfección, reinfección COVID-19, va a disminuir nuestra respuesta inmunitaria. Y si sucede ello, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en una inmunodeficiencia. Y ahí, cualquier hongo oportunista, Cándida, lo que es la parte de Aspergillus, lo que es el Cryptococcus, Cándida albicans o Cándida auris, van a causar daño y pueden causar mortalidad. Defensas bajas van a causar. Acuérdense también que hay otro hongo que se llama el hongo de la mucormicosis, que en el 2021 causó preocupación sobre todo en la India. Mucormicosis es otro hongo oportunista que claramente nos ayuda a entender qué es lo que pasa con ello. ¿Muy bien? Alejandra, una persona con COVID-19 podría tener Marburgo al mismo tiempo, por supuesto. Y va a suceder. Espero que no, que sea, que no sea pronto, pero esto puede suceder. Así que una persona puede tener COVID-19 y puede tener marburgo a la vez. Y esto podría complicar su condición de salud. Así que son datos importantes que tenemos que conocer. Y vamos a hablar sobre que en China también ya se está registrando coinfecciones de variantes Omicron. Eso también lo vamos a compartir en estos días para tener conocimiento sobre estos datos. El objetivo es estar informados, conocer estos datos y actuar de manera oportuna. ¿Correcto? Entonces señores... Esta información es importante para conocer. Hablamos de la polio en Perú. Sin embargo, es muy importante también conocer sobre el riesgo de otros patógenos como los hongos o como los virus o como las bacterias. Es por eso que tenemos que nosotros estar informados, conocer estos datos y cuidarnos. El objetivo es cuidarnos y no bajar la guardia. ¿Correcto? Así que no olviden darle un me gusta al video para que la información se comparta y para que nosotros estemos al día con estos datos que tenemos que conocer. El objetivo es actuar de manera oportuna, conocer la información y poder cuidarnos. Si nos cuidamos, vamos a salir adelante y vamos a superar estas enfermedades. Muy bien, entonces no olviden darle un me gusta al video y compartir la información, ¿correcto? Nos veremos el día de mañana compartiendo más información. No olviden darle un me gusta al video, somos 74 personas. A ver si llegamos a los 100 me gusta. Compartamos la información y sobre todo estemos, estemos informados. Informados nos vamos a cuidar. Tenga en consideración que COVID-19 está causando cuadros leves. No está causando neumonía solo en las personas mayores de 60 años. Así que cuídese porque se puede reinfectar y puede terminar con secuelas que recién los científicos están describiendo. Pues ya lo voy mencionando. Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hepatitis autoinmune, enfermedad de lo que es tiroides como un Hashimoto, enfermedades autoinmunitarias, lo que es la parte de ataque al corazón, infarto al corazón, derrame cerebral, son algunas de las consecuencias que puede dejar COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial. No olvide darle un me gusta al video para que la información se comparta. Saludos y. Gracias por estar acá presentes. Buenas noches.